familia! ¡Bienvenidos a FamilyTube! Hoy hemos venido a un zoo, un parque. El Loro Parque se llama. Bueno, si lo queréis ver, ¡no os vayáis! ¡Familia, vamos allá! ¡Sí, vamos allá! Pues ya estamos dentro, hemos tenido que aparcar en el pueblo porque tienen el parking lleno, así que parece que hoy habrá mucha gente por aquí. Mira papá, ya hay peces. ¿Hay peces ahí? Estos peces me suenan, vinimos contigo cuando eras muy pequeñito. ¿Sí? Y les dabas de comer, tenemos fotos. Mira, bonitos los peces. Wow. ¿Te gustan los pececitos? ¿Nos metemos ahí a nadar con ellos? ¿Eh? ¿Vamos? No. ¿No? Se lo has pensado, ¿eh? Yo tampoco me metería, hijo. ¡Hola! ¡Wow! ¡Y un papá hay uno! ¡Uno! ¿De qué color es? ¡Naranja! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡Azul no! Mamá, no le digas a papá que en el fondo hay monedas, que seguro que se tira y nos deja en ridículo como la última vez. ¡Tira, tira! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá, un momento! ¡Ahora vuelvo! Papá, llegas tarde, ¿eh? Hay uno más tacaño que tú. ¡Ay! ¡Vaya! Vámonos, anda. Mirad qué bonito. Han tallado loros en el tronco del árbol. ¿Quieres ver los monitos? Mira, Bruno, ¿qué hay aquí? ¿Vamos a verlo? ¡Oh! ¡Es un loro! Aquí tenemos guacamayos de Lea. ¡Hola! ¿Guacamayos de Lea? ¡Mira! ¡Mira, papá! ¿Qué es esto? ¿Te han hecho una figura, papá? ¡Me han puesto aquí! ¡Qué bien! ¡Ay, tengo la familia por ahí! ¡Vamos a verlos! Yo no los he visto todavía. ¡Ahí arriba! ¿Sí? ¿Has visto uno? ¡Veo uno! ¿Tu cuñado? ¡Sí, ha venido, eh! ¿Come o no? ¿Lo has visto? Sí. ¿Sí? ¿Al pulpo le gusta? ¿Eh? Ah, muy bien, oye, está bien saberlo. Vaya descampado más chulo tienen aquí. ¡Oh, no, papá! ¡Mira! ¡Hay uno! ¡Papá! ¡Papá, hay uno! ¡Hay uno! ¡Está echando la siesta! ¡Hay uno ahí! ¡Que quiere dormir un poco! ¡Mira qué pie más grande! ¡Oh! ¡Hay otro ahí! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Los ve todos! Wow. ¡Está de espaldas! ¿Cómo lo ha visto? ¡Papá, uno! ¡A uno! ¡Hay un mono ahí! ¡Aquí tenemos la grulla real gris! ¡Wow! ¿Para dónde vamos? ¡A ver los pingüinos! ¡Para allí! ¡Vale! Queremos ir a ver el espectáculo de los leones marinos, pero hay mucha cola. No sabemos si vamos a poder entrar. Estamos haciendo la cola. Esperemos que sí. Bueno, aquella cola era larga y nos íbamos a perder las orcas. Hemos preferido venir corriendo. Es que la ha visto él. Ha visto las orcas. Hemos venido a las orcas y a ver si luego nos da tiempo a lo otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Peces? Nos han dicho que las orcas pues salpican aquí un poquito el agua. Y Leo... Han dicho bastante, papá. Bueno, han dicho bastante. Y Leo, mirad, se ha preparado. Ya qué, está. Qué crack. Se ha puesto la chaqueta al revés. ¡Menudo es él! Date la vuelta. ¡Wow! Os presentamos a la orca Morgan. Su historia es muy bonita, a la vez que un poquito triste, porque cuando Morgan era pequeñita la encontraron desorientada y deshidratada enfrente de las costas holandesas. La rescataron, la alimentaron y buscaron a su familia para devolverla al mar. Wow. Pero no encontraron a su familia, así que la trajeron aquí con sus compañeras orcas, donde ahora vive muy feliz. Wow. Y descubrieron que Morgan es sorda, por eso le cuesta orientarse y también cazar. Bueno, hemos salido de las orcas, chulísimo. Ahora nos venimos a los leones marinos y mientras voy a coger un bocadillo porque se han ido a sentar corriendo y es que no hemos comido todavía. Vamos de espectáculo en espectáculo. ¡Vamos, que llego tarde!
Mira, voy cargado, a ver qué quieren. Venga, papá, corre, dame. Ayuda. ¿Qué pasa? Mira. Mira qué chulo. El tobogán. El tobogán, que tienen un tobogán. ¿Tienes hambre? Y comenzamos presentando a Rory. Son leones marinos, no focas. Oh, yeah. Salir de ver los leones marinos, nos ha encantado, súper divertido, y vamos corriendo a ver los delfines, que es el último espectáculo. ¿Nos dará tiempo? ¡Vamos, corre! Mamá va de rally. Es que si no, no llegamos. Quiero verlo. Es que quiero ir a ver los delfines. Ruito va agarrado. ¿Dónde vamos, Bruno? ¿Ves a los delfines? Es que él quiere ver los delfines. Son muy bonitos. Uy, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Hágate, Ruito! ¡Ruito! Hemos llegado, ¿eh? ¿Cómo vuelan, eh? ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Mira, mira otra! ¡Mira! Este ha sido el espectáculo de los loritos, bueno, de los loros, había de todo, papagayos, y con este pues ya hemos visto los cuatro espectáculos, los delfines, leones marinos, loros y la orca, bueno, orcas. Bueno, papá, vamos a comer, ¿no? Que tengo hambre. A ver si encontramos algún sitio para comer, porque hemos venido con el tiempo justito y hemos encadenado las cuatro actuaciones y se nos han hecho ya las 4 de la tarde. ¿Las 4? Tenemos a Brunito, que de vez en cuando me suelta un bocado. Va mordiendo. Va mordiendo. Mirad qué bonitos son los flamencos rosas. A mí me encantan. Son preciosos. Este es el ibis escarlata, que tiene un color rojo chulísimo. Pero el ibis ese es de los Pokémon, ¿no? ¿Eh? Es un Pokémon. ¿Para dónde está la Pokéball? Vamos a capturar un ibis. ¿Sí? Lo siento, chicos. Han cerrado, llegamos tarde. ¿Papá? Ese se ha escapado. Ese se ha escapado. Ese se ha escapado, ese es el último que quedaba. El último que había. Mira, papá, aquí tenemos los leones. Yo voy a hacer... ¡Uy, que viene para aquí! El vecino. El vecino, grande. El vecino. Es una vecina, porque es hembra. Wow. Se están mirando con una cara. Estos tienen más hambre que nosotros, vámonos de aquí. Mira, juega como el vecino. Juega igual. Este tronco es un poquito más grande, ¿verdad? ¿Es el gatito? ¿Es un gatito grande? No, ahí. Ahí está. ¿Es un gatito grande, como el Bill? Sí. ¡Uy, mira cómo corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, hola! ¡Que no mira! Yo creo que no huele al Bills, ¿eh? Porque nos está mirando, se quiere venir a casa. Pero este no, ¿eh? Este sí. No, 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 no. Pequeñito. Mira, mira, sigue mirando. No, 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 no. Esto se queda aquí. Donde entra uno, entran dos. Una leche y salen cuatro. Dos y vosotros dos también. Sí, sí. Mira ahí, ahí, ahí. ¿Qué hay allí? El león de allí del fondo, ¿no? Se ve al fondo. Impresionante, se ven súper cerca y además están corriendo y jugueteando. Nunca los habíamos visto tan cerca en ningún zoo. Te parece al vecino, ¿eh? Que siempre le da la locura y comienza a correr. Igual. Me parece que van a cerrar el parque. Estamos dando vueltas, creo. Y estamos dando aquí vueltas, no hemos quedado solos. Tenemos hambre, estamos solos. No hay nadie. Ahí hay algo. Nada, peces. Peces, bueno, peces grandes. Papá, yo tengo mucha hambre, ¿eh? ¿Tiene hambre? ¿Ha traído la caña? No. Vamos, vamos, que nos cierren, que nos dejan aquí. No hay de comer. Yo creo que no vamos en la dirección de la salida, pero bueno. Ah, es que hemos bajado por un sitio que no era. 24 horas en México.
tenemos reto. Vale, pues entonces aquí empieza el reto, 24 horas encerrados en un zoo. No vaya, vale. Lo primero, buscar un bicho. Comida. Un bicho que no ofrezca mucha resistencia, que se deje comer. Hay restaurantes, que también. Si abrimos la puerta de los restaurantes podemos comer, dejar a los animalitos tranquilos. A ver si queda algo en los restaurantes. No se sabe, mamá, hay que sorprender. A ver. Empuja que nos quedamos, dale, dale. Mira. Quedan 5 minutos, tenemos que llegar a la salida. Llegar, no sé, ¿dónde acampamos, papá? Por ahí se ve la calle, eso. Porque nosotros somos los animales. ¡Socorro! ¡Abrirnos! ¡Ayuda! Creo que los animales somos nosotros, ¿eh? Ahora nos van a echar de cacahuete. Vamos a comer peces. Esto está bonito, ¿eh? Sí, pero está muy bonito, pero yo quiero llegar al hotel donde... Busca algún sitio para dormir. ¿Acampamos aquí mismo? Aquí hay pinchos, aquí no. Aquí. Yo busco un lugar para acampar. Bueno, papá tiene a la familia ahí, a los gorilas, que se vaya con los gorilas. Ah, la familia por parte de papá nos hace ahí un sitio para dormir, ¿sí? Por eso no os preocupéis. No pasa nada. ¿Qué hay de cenar? Cacahuetes y plátano. Bueno, el plátano está bien. Los cacahuetes no lo veo. Papá, solo nos quedan 5 minutos para empezar el reto. Estamos donde estábamos hace un rato. Le hemos dicho, vale, hay que seguir el camino recto. No las escaleritas esas, toma. Otra vez por aquí. Ya me las estoy cargando yo, como siempre. ¿Has sido tú? Es por aquí, mamá, ¿no? Mamá, que es por aquí. No, que por ahí es por donde hemos ido antes. Que no. Que no, que es por aquí, por aquí. Que no, y por ahí. ¿No? Que no me fío de vosotros. Papá, tú y yo vamos por ahí, ¿eh? Yo creo que es por ahí. Vamos a hacerle caso porque la orientación tú y yo no vamos bien. Hemos aprendido una cosa nueva. Ya sé de qué se alimentan los animales. De los turistas que se quedan aquí encerrados. Nos encerrarán y nos comerán los animales. No, mira que están con frutita y están disfrutando. Sí, pero lo que pasa es que tienen la llave guardada en el árbol y abrirán por aquí y nos comerán. Ya verás. Hacen pienso de los turistas que se pierden aquí. Pero papá, cabeza de turista. ¿Eh? Que no, esta es la dieta de los loros. Ah, amigo. Bueno, de loros y demás animales. Tienen ahí hasta bizcocho. Se comen mejor que nosotros. No hemos comido. Esas semillas tienen buena pinta. Anda, tengo papá, hambre. Vámonos. ¿Tú qué quieres, Bruno? Una pizza de monos. ¿Una pizza de monos? ¿Eh? Pizza de monos. Nada, que quiere una pizza del mono. Vale, familia, nos ha faltado por ver el acuario, bueno, y alguna cosa más. Vamos a tener que venir otra vez. Que nada, mamá, que tenemos mucho tiempo por la noche, que podemos ir a verlo. Bien, tú no te vas a quedar aquí, vamos, anda, vendremos otro día, dejando muchos likes. Mamá, que no podemos ir, que está cerrado. Mira, papá, la salida del acuario. Vamos a verlo, ¿no? Entra, a ver, vamos. Otra cosa es que no te peguen con un palo. Bueno. Uy, algo se ve. Podemos hacerlo al revés. Mira, aquí están los corales. Tienen los corales aquí hasta que crecen y los traspasan a un acuario más grande. Mira, ya hemos visto un pececito por lo menos. Toma ya. Algo es algo. Mira, papá, aquí tenemos peces grandes, grandes y tiburones allá al fondo. Un tiburón. Mira, un tiburón. Toma ya, ya hemos visto algo. Mira un tiburón. Corre que vienen. Corre, corre, corre. ¡Nos echan! ¡Los cerramos! ¡Ahora, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos echan! ¿Dónde estabais vosotros? Nada, hemos visto el acuario. ¿Habéis entrado? ¿En serio? Sí. Había tiburones y de todo. De verdad, vosotros dos juntos sois los peores. Y nos han echado un poquillo. ¡Hombre, claro que te han echado! Tienen ganas de plegar y irse a su casa. ¡Ah, ya, hombre! Sí, vámonos ya, que esta gente tiene que plegar. Mejor vámonos. Este, tío. Este. ¿Quién es este? Bruno. ¿Es Bruno? Bueno, la fotito cuesta 6,50 €. La verdad es que nos ha parecido muy bien, porque normalmente en otros sitios de 10 para arriba. Bueno, familias, pues este ha sido nuestro día en este zoo de Tenerife. ¿Qué os ha parecido? Esperamos que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si os gustan los vídeos de Tenerife, pues tenemos unos cuantos más en el canal de este viaje. No los perdáis. Bueno, familias, si os ha gustado, no olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. Adiós. Adiós. Adiós.